Desde el año anterior, clubes como Cambridge venían trabajando para lograr estar entre los clasificados del torneo Baby Fútbol Colanta. Arbey Arévalo ha sido uno de los principales protagonistas de este triunfo en la fase municipal. Las cosas se dieron porque de verdad los niños y los padres de familia han hecho el esfuerzo durante todo un año de poderlos tener en sus entrenamientos, un grupo que venía entrenando 4 y 5 veces por semana, todo buscando el objetivo de lograrnos este cupo. El campeonato es muy importante porque logra resaltar el buen valor del juego limpio, y eso es lo que todos los entrenadores hoy en día pues tanto queremos, y pedimos a los padres de familia que por favor vengan a divertirse en los fines de semana durante los partidos de sus hijos y no a estresarse después de una semana de trabajo donde vienen a coger rabias y a incomodarse en las graderías. No, pedirle al padre de familia que por favor tomemos este gran ejemplo que nos da la Corporación Los Paisitas de implementar el juego limpio en todo momento, de volvernos personas por dentro, pero sobre todo por fuera de la cancha a la hora de dirigir a nuestros niños. También hicieron parte Athletic Football Club, la Academia Filial Atlético Nacional, Internacional y Formadores Fútbol Club. Se contó con la oportunidad de tener la eliminatoria acá en Ocaña y poder sacar varios equipos, 7 equipos participando. Siempre hemos desde las categorías pequeñas niños con cualidades muy buenas, ¿no? Desafortunadamente pues no se cuenta con el apoyo y poca participación en torneos. Como te dije ahorita, pues gracias a Dios se presentó la oportunidad de participar acá o de tener la eliminatoria acá del Pony Fútbol y mostrar esos talentos. Falta de apoyo, falta de patrocinio a las escuelas y a los clubes para lograr esos objetivos. Básicamente las escuelas que pueden salir o podemos salir siempre ha sido por recursos propios. Del 16 al 21 de agosto, Ocaña será sede de la siguiente fase del torneo Baby Fútbol Colanta, donde apreciaremos a los mejores en esta categoría y muy seguramente algunos de ellos en unos años los veremos haciendo parte de los clubes profesionales.